desde el estado vecino, Tabasco, los Charros de Cristo Rey, su calador Francisco Estrada. Del estado de Chiapas, Rancho San José, con su calador enfrente, el mismísimo Lester Gutiérrez. Y estamos recibiendo al equipo de Hacienda Santa Teresa, con su calador enfrente, el hombre, personaje ilustre de la charrería chiapaneca, quien se le brinda el homenaje que lleva el nombre del Congreso y Campeonato Regional Chiapas 2022. Don Carlos de Jesús Bermúdez Albores, secretario de actas de la Federación Mexicana de Charrería, hombre queridísimo en el mundo de la charrería. La fiesta empieza a prepararse en esta bonita tarde. Segundo día de competencia. Tercer día de competencia. Para calificar el evento, Luis Ruiz Astudillo, coordinador del Colegio de Jueces del Estado de Chiapas, Héctor Méndez Núñez, Rogelio Aguilar Sánchez, don Joel Magaña Martínez, Eduardo Obando, el amigo de Comisión Deportiva, el amigo Memo López Hernández, mi ingeniero calígrafo, el amigo Enrique Madrid, el locutor es mi amigo, el coordinador regional del Colegio de Locutores, mi amigo Rodolfo Frías, y servidor David Tobilla, aquí en el escenario de los Charros de la Capital en el Congreso y Campeonato Regional Chiapas 2022, don Carlos de Jesús Bermúdez Albores. Y nos vamos pues con la primer suerte que nos representa en este hermoso deporte. De borrar las huellas de las cabalgaduras al momento del desfile. Para irnos con el primero de los caladores. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Carlos Pellicer Cámara, poeta de América. Bueno, pues nos vamos a ir. Con el primero de los caladores aquí, va a ser favor de acompañarlo, señor caporal. Licenciado Carlos Pastrana de Alba, es el caporal de esta fiesta. Miembro de los Charros de Tuxtla. La responsabilidad en manos de Francisco Javier Estrada Sánchez, hombre grande de la charrería, abogado de profesión, pero charro por convicción. Ahí lo tenemos. Montando esta bonita yegua que lleva por nombre la Laura. Inicia tiempo para desprender. Le aplican el reglamento. Y vamos a ver. Ahí se deja venir y ahí lo tenemos. Bueno, pues saliéndose aquí, esperemos que sea de cuenta la punta para sumar puntos. Buscando aquí el lugar que mejor le acomoda a Francisco Javier Estrada Sánchez. Charros de Cristo Rey,
de allá del estado, del vecino estado de Tabasco. 5, 6, ok. Estamos de regreso. Bienvenidos, tuvimos ausentes en la primera charreada. Ausentes de la primera competencia en la narración. Muy cerca del municipio de Comalcalco, allá donde se encuentran las únicas ruinas de adobe. Les decía que ausentes en la narración, pero bueno, aquí estábamos dándole duro y macizo. Y ahora vamos a acompañarlos en esta tarde. Los dejamos en la primera competencia con Rodolfo Frías y David Tobilla. Y ahora, pues bueno, un servidor ya está acompañándolos. Está presentada cuatro marcas, una longitud de 15 metros. 15 metros. Bueno, pues ahí está la indicación. Y ahora bueno, Cristo Rey, un equipo tabasqueño de la familia Figueroa, que está compitiendo en este día, buscando el pase al campeonato nacional en este certamen en honor a don Carlos de Jesús Bermúdez. Tratando de sacar el mayor provecho posible, sumarle puntos, de eso se trata, tratar de buscar de estar en la fiesta grande, a celebrarse este año allá en Zacatecas. Zacatecas, el estado, con alma de cantera y corazón de plata. Colonial, ese lugar muy bonito. Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, sí. Perfecto. Ahí lo vemos ya sacando su cabalgadura, recuelando. Fabiola Cancino dice: admirable convicción de los charros. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, aquí está actuando el competidor. Sean bienvenidos al público que nos acompaña a esta agradable transmisión con todos ustedes. Sean bienvenidos, mi nombre es Iván Agüero y espero que en esta ocasión podamos llenar sus sentidos e imaginación como lo mejor del deporte nacional por excelencia, como es la charrería. Sean bienvenidos, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lienzo Unión de Charros de la capital, sede de este campeonato regional de la zona 2, que lleva por nombre Carlos de Jesús Bermúdez Albores. Cumpliendo el calador, vamos a ver, a escuchar la cala de caballo, la primera de las nueve suertes que marca el reglamento de competencias. La puntuación de esta cala es como sigue: inicia con 20 puntos, 14 adicionales, 9 en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y 1 de la ida del medio izquierdo. 3 puntos de infracción: despapar, rabiar y abrir el hocico. 31 puntos de la cala. Bueno, pues ahí está. 31 de la cala. De esta manera arranca el equipo tabasqueño del Cristo Rey. Así que arrancamos ya, don Carlos Pastrana de Alba es el caporal de esta fiesta. Muchísimas gracias. Bueno, había pronóstico de lluvia el día de hoy en el centro de la ciudad. Se ve como que ya está empezando a caer la lluvia. Y ahora nos vamos con el siguiente calador, equipo chiapaneco, Rancho San José. El mismísimo Lester Gutiérrez. Y está presentándose con ustedes el señor Lester Gutiérrez. Su trabajo se dirige al fondo del partidero. Y nos vamos trabajando así. Tomar su lugar allá al horizonte para que le echen a andar el cronómetro. Inicia tiempo. Ya le aplican el reglamento al competidor. El partidero lo podemos observar. Ya le indican que el tiempo está. Ya está Lester Gutiérrez de este equipo que tiene sus bases operaciones en el municipio de Chiapa de Corzo, ahí a faldas del Grijalva.
está su lienzo de la familia Maldonado. Ahí van a llegar los señores jueces para revisión. Parece complicado, pero bueno, vamos a ver qué dicen los señores jueces. Sancionando este certamen está el señor Héctor Méndez del Estado de México, Joel Magaña del Estado de Jalisco, el buen Roy, buen Rogelio del Estado de Puebla, y vemos ahí más de cuatro marcas. El señor Luis Ruiz, coordinador estatal de jueces del Estado de Chiapas, y en la tabla está Lalo Eduardo Obando. No hay adicionales en el movimiento de punta, más de cuatro marcas, así que vamos a ver actuar a Lester Gutiérrez en este campeonato regional. Y pues bueno, ya están dados la mayoría de los boletos a nivel nacional. Falta por realizarse algunos campeonatos regionales, el campeonato nacional de Estados Unidos. Así que de a poco ya la fiesta grande comienza a confirmar a los equipos. Para Zacatecas, el Estado de Chiapas tiene en su lugar el campeón estatal, Rancho San Rafael. Está también Rancho El Fénix, San Judas Tadeo, Ciudad Real y Hacienda Santa Teresa, el quinto en el orden. De aquí ha de salir un boleto y ya hay calificaciones considerables que hay que mencionarlas. Pues bueno, Cristo Negro no ha habido quien lo baje con 3.57, pero ellos vienen como equipo invitado. Ellos no van con la disputa por un boleto al nacional, pero sí para estar en la gran final. El Rancho Laurel en la tarde, en la primera de hoy, hicieron 3.48. Rancho El Fénix también ya no tiene qué ver el día de hoy. Hoy vinieron a amenizar la fiesta con 3.26. Rancho San Rafael le sigue con 2.95. Tampoco, ellos dos ya tienen su pase, Fénix con San Rafael. Charros de la Capital peleando con 2.80. Ciudad Real ya clasificado con 2.78. Don Juan con 2.70. Ganadería Ferucam 2.45. Así que sabremos al final de esta jornada cómo van a quedar los equipos clasificados a la final. Una cosa es la final y otra cosa es la disputa al boleto al nacional. Solamente tenemos un boleto. Y el día de mañana, el campeonato regional de escaramuzas, a partir de las 12 del día y a las 4 de la tarde, la gran final con los señores Charros. Viene el competidor de San José, Lester Gutiérrez, concluyendo así su actuación en esta bonita tarde. Bonita tarde. Lester Gutiérrez del Rancho San José del Estado de Chiapas, saliéndose del rectángulo central y se desmonta para la revisión del premio. Escuchamos la puntuación. La puntuación de esta jala es como sigue: inicia con 20 puntos, 3 adicionales, 2 del lado izquierdo y 1 del regreso del medio derecho, con las siguientes infracciones: 2 por desplazarse en el lado derecho, gorbetear o despapar, cachetear en la punta, abrir el hocico, rabiar y no cejar en línea recta. 15 puntos de la cala. Escuchamos la calificación. 15 puntos para Rancho San José. Limpiando ya el rectángulo central para llamar al siguiente competidor en turno. Y vamos así. El equipo Hacienda Santa Teresa al escenario, que va mandando a su calador, acompañado del caporal de la fiesta. Nos vamos con el siguiente conjunto, Alba, que le da un abrazo y mandándole toda la bendición. 15 puntos de la cala de caballo de San José. Preciosísima yegua, la colorada. Cristo que Rey 31 lo que lleva. El hombre. Y vamos precisamente con el homenajeado en este día. Por nombre
Don Carlos de Jesús Bermúdez Albores, calador del equipo de la Hacienda Santa Teresa de Comitán. Que se escuchen las palmas. Honor a quien honor merece. El hombre es del escenario. Desde Comitán hasta la capital del estado de Chiapas, Cuxtla Gutiérrez. Es Hacienda Santa Teresa. Inicia tiempo para desprender. Vámonos. Ahí lo preparan el chavo. Don Carlos Bermúdez Albores. Lo preparan, lo trabaja lo más. Al rectángulo central, presentado a la punta raya. Ya nada más. Ahí está el señorón, don Carlos de Jesús Bermúdez Albores, el homenajeado, que viene a entregar. Que va a poner a trabajar ya los señores jueces, Carlos Bermúdez. Esta bonita tarde, gracias al público que nos acompaña. Ana María Fibela, vamos equipo Santa Teresa, María Durán, vamos todo Cristo Rey. Karen Velasco arriba, el último calador, y no es para menos. Y vamos a observar. Saludos a doña a Karen Velasco, precisamente hija de don Carlos Bermúdez. Que trabajan ya. Saludos enormes. Es la fiesta nuestra, la fiesta charla. Sacando la cinta métrica, señal de que tenemos los primeros adicionales. El deporte del en el movimiento de punta para don Carlos Bermúdez. Como si fuera de hermanos. Bendiciones a los charros, Fabiola Cancino, Isidro Bañuelos. Dos tiempos, una longitud de 15 metros. 15 metros en dos tiempos. Muy buena punta, presenta. Isidro Bañuelos, saludos cordiales ya desde Independencia y Libertad, Durango, México. Isidro Bañuelos Robles Jr. Saludos, señores locutores de Charrería. Gracias a la gente que está dejando sus comentarios en la página de la Federación Mexicana de Charrería. Muchas gracias. Y también en Agalope Tendido, como en Agalope Tendido en vivo. También estamos transmitiendo en tres páginas de Facebook simultáneamente. Enrique Gómez del Ángel, suelte Cristo Rey. Saludos, Buba Smith. Gracias a toda la gente bonita que sigue la transmisión en las tres páginas antes mencionadas. Vamos, Cristo Rey, dice Verónica López Valdés. Debemos a don Carlos Bermúdez Albores. Preparándose en estos momentos y sigue con el trabajo de los medios. Pantalón ajustado, en una sarcelo cuajado con estrella de oro y plata, donde cobijas tu chata, con una prenda divina, que ahí lucieron sus colores, los zarapes de Saltillo. Charro gallardo y gentil, el tipo más varonil, que como el héroe Galeana, igual tumba la mangana con arma de valor o al cañón de un invasor. Lleva don Carlos, este hombre que fuera es el gran precursor para que Chiapas tuviera un campeonato nacional en el 2016. Desde finales de 2014 lo estuvo trabajando fuertemente, en 2015 lo cuajó y en 2016 fue toda una realidad. En ese mismo campeonato nacional se le entregó la herradura de oro, precisamente por más de 50 años de promoción del deporte nacional por excelencia, como es la charrería. Así que le hacía falta que se le brindara un torneo en su honor. Y este, que es un campeonato regional, le rinde honor a quien honor merece, como dicen los señores de la Unión de Charros de la Capital, que son los organizadores de este certamen. Don Carlos, muy feliz, la verdad, por que lo hayan considerado en este certamen. El día de ayer fue el corte de reata, estuvo muy conmovido. Y de alguna manera estuvo más que contento. Y el día de hoy
hacer charrería, el montando. Tiempo, ya gran señorón central, este hombre, hoy secretario hombre de actas de la Federación Mexicana de Charrería, ya también fue púa del estado. Saludos a don Jorge Pimienta, saludos enormes que nos está mandando por ahí mensajitos. Gracias don Jorge, saludos enormes a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de Chiapas, de Tabasco, de México, de Estados Unidos, de Europa, Asia, Oceanía y donde sea que nos estén viendo, gracias. Gracias por hacer charrería, porque con sola presencia el público y ustedes viendo la charreada, ya están haciendo charrería y eso lo agradecemos enormemente. Gabino Pulido dice, vamos Santa Teresa, María Durán, saludos Cristo Rey de Greenville, Texas. Fran Molina, saludos locutores, gracias por la transmisión de este bonito deporte desde Jaltenango, Chiapas. Ahí está el charro agradeciendo a Dios el respetable por haberle permitido realizar su cala de caballo en este día. Y la familia lo apoya y lo apoya y lo apoya y saca las matracas. Decente, educado, y mucho más. Tenía que ser un buen charro este personaje. Señor grande, echando a pie tierra así, saliendo del rectángulo central. A la revisión del freno. Escuchamos la puntuación de esta cala es como sigue. Inicia con 20 puntos, 18 adicionales, 11 en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 1 de la ida del medio izquierdo, 3 puntos de infracción. Rabiar, abrir el hocico, gorro tirado a despapar, 35 puntos de la cala. Muy 35 puntos de la cala para Carlos Bermúdez. Le escuchamos a la voz oficial. Muy buenos. Ya no nos olvidó, si es tan amable, por favor, marcha Zacatecas. Y vamos a despedir primero a la bellísima Valeria primero, la reina de la Unión Chapaneca de Charros. Mi querido de audio, por favor, marcha Zacatecas. Poniendo broche de oro a este hermoso deporte, siempre nos acompañan también mujeres de un hermoso porte. El camino al campeonato con el vestido nacional bordado de la falda hasta la blusa, las podemos apreciar a nuestras bellas escaramuzas. Nuestra graciosa majestad, Valeria primero. Y Chiapas es una parada obligatoria. Así nos vamos obligatoria. Al siguiente, a la siguiente de las fuertes. Campeonato Regional Charro 2022. El Lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital en Tuxtla Gutiérrez recibirá el Campeonato Regional 2022. Porque la fiesta está prendidísima. Una fiesta que congrega equipos charros y escaramuzas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, buscando un lugar al Campeonato Nacional de Zacatecas. El lienzo charro de la capital. Esta la cita es del 15 al 21 de agosto en la Catedral de la Charrería Capitalina, el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, y se encuentra detrás de las instalaciones de la feria. Está mal pasado, no mete pie remolineado, que está molesto de la puerta. Los competidores de los 30 metros hacia el partidero, por favor. Todo listo, inicio el tiempo. Y la primera, el abuelo de Vigo, el relojo Vía Pulido. Esperamos a esta competencia deportiva que tendrá un ambiente totalmente familiar. Arturo Franco, hombre grande, la charla. Ahí nos vemos. Estamos de regreso y vámonos con el primero de los peladores del equipo de Cristo Rey, el charro la manda. ¡Y ay! Dolor, mi amigo. No hay de queso, nomás con papa. Bueno, vamos a ir.
Pues bueno, vamos a ver qué sucede en esta historia. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Sigue Rancho San José, quien ya manda al piadador a entrar en acción en estos momentos. Ahí viene ya el competidor. Corre tiempo ya, indican los señores jueces. Cero. Cero en la oportunidad para el competidor. Inicia tiempo. Ya nos vamos con Miguel Ortega del equipo de Hacienda Santa Teresa, preparándose ya. Ahí está el charro. Listo para entrar en acción en esta competencia. Este hombre fue clave en el segundo estatal para Hacienda Santa Teresa, al colocar dos piales. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Está el charro, remolinea. La manda el hombre y no, mi amigo. No hay suerte para el hombre honrado en esta ocasión. Viene Cristo Rey para su segunda oportunidad. Viene el competidor, la manda y uy, mi amigo. Inicia el tiempo, puntuación de esta oportunidad, pierde Moneda 118, 4 de infracción por pisar y rebasar la línea lateral del área de tiro. Cero. Cero en la segunda. Inicia el tiempo. Cero en la oportunidad. Inicia tiempo para
el siguiente competidor. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Vamos a esperar que venga el competidor para conocer qué es lo que sucede en esta historia. Brian Octavio, saludos, canijo. ¿Quiénes que están? Estamos con Cristo Rey, San José y Hacienda Santa Teresa, canijo. Bueno, el día de ayer estábamos haciendo alusión a Rubén Vega, que estuvo charreando y que hablamos un poquito sobre su disco en mariachi. Es la música que tenemos de fondo el día de hoy. La verdad que muy buen disco. Le digo, este canijo les canta como el mariachi, como con norteño, como con banda, norteño banda, de todo. Fíjense las cosas por ahí. Acomodándose el competidor, porque recordemos que tiene minutos adicionales por el pial de cuenta de su oportunidad anterior. Vámonos con Cristo Rey. Ahí está ya el competidor, tomando el acomodo correspondiente, y vamos a ver qué sucede en esta historia. Ya está en posición. En la línea de los 30, el señor Arturo Franco. Vamos a ver qué sucede. Ya está el charro preparándose, haciendo los cálculos mentales de la resistencia del viento y algo más para mandar la lazada. Ahí va, y ¡ay, Dios mío! Únicamente nos emocionó. Tiempo. Corriendo el tiempo ya. Vámonos con el competidor. Tipo de Rancho San José. El charro remolinea, la manda y... ¡Uy, uy, 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 me digo! El pial de cuenta del equipo de Rancho San José. Es Hacienda Santa Teresa, perdón.
Estamos de regreso y vemos ahí al primero los goleadores del equipo Cristo Rey. Y ya están tumbando cuero de lo lindo estos muchachos que vienen directamente desde Tabasco. En el segundo de ellos. Media derecha ahora se va por la distancia, 11 puntos. 11 puntos le pagan. Vámonos con el siguiente de los goleadores por parte del escuadrón tabasqueño. Y ya está puerteando el animal, lo recibe con los honores que lleve llevar con ello. Y lo trabaja y lo redondea, vaya cola que consigue este canijo. Redonda derecha, 12 puntos. Vamos con el escuadrón de Rancho San José. Ya estamos más que puestos. Vamos a ver qué sucede en esta historia que tenemos preparada. Vamos a ver. Ya está el primero de los goleadores en turno, esperando que le despachen ahí en el cajón. En el shoot de salida ya está corriendo el tiempo. Viene el hombre trabajando, el hachazo mágico. Y ay, 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 vamos a ver qué dicen los señores jueces. Cero, no rinde. No le rinde, dicen los señores jueces. Dicen que no les alcanza a rendir. Vamos a ver ahora. Viene el charro trabajando en estos momentos en su oportunidad. Señor Moguel. Escuchamos la voz oficial. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Ya viene José Luis Rashid Maldonado. José Luis Rashid. Pipo Rashid, como se le conoce. Viene enganchando al animal y logra el objetivo. La voz oficial. Vamos a ver ahora qué sucede. Vamos ya con el escuadrón de la Hacienda Santa Teresa. Vamos con Edwin Kawich. Vamos con Edwin Kawich. Buena entrada el día de hoy, eso hay que mencionarlo. Viene Caguas, 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 Caguas. ¡Vámonos! Derribando en el terreno de cuenta. Voz oficial.
Ahí está la calificación. Viene Carlos Avendaño. Grande equipo fuerte que viene desde la bellísima Comunidad de Rodríguez, lugar de las mujeres guapas. Viene Carlitos Avendaño de la familia Bermúdez. Y rindiendo, y es más, logrando. Vamos a ver. Ya está en posición. El siguiente de los goleadores. Ya vamos para la segunda oportunidad. Todo listo, vamos a ver qué sucede. Escuchamos ahí al fondo a David Tobilla. Viene Cristo Rey y vámonos. Buena cosecha de puntos. Estamos batallando como para poderles llevar el audio de los señores jueces. Pero ahí algo está fallando por ahí, que todavía no logramos cuajarlo. Ustedes puedan tener la mejor perspectiva. Están los señores charros. Ahí viene el primero de los competidores. Segundo de ellos, de Cristo Rey. Ahí está la calificación. Viene el charro y derribando. La voz oficial. Ahí nos manda la calificación. Con la oficial. Rancho San José. El mismísimo ha tomado la siete en puerta. Lo podemos observar. Y ahí viene el competidor. Para su siguiente oportunidad del equipo. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Hombre que se prepara así. Charro en puerta ya. Cuando el novillo esté listo, le indicarán el cronómetro. Vámonos, ahí está. No rinde.
Alejandro, charro que se prepara así, hombre que espera el novillo que esté listo para que intente su oportunidad segunda. El equipo de Hacienda Santa Teresa, que trabaja de esa manera, perfeccionando así. Alguien que le ayude al caporal, se regresó un toro. Saludos a los amigos, al amigo Eric Ortiz, que está presente con nosotros, aquí haciendo fiesta de charrería, desde Venustiano Carranza. Y puro vende chicle también de este lado, ¿cómo de que no? Alejandro Durán Trejo en puerta. Lo podemos observar allá en el fondo del partidero. Cuando le indiquen que el cronómetro esté en marcha porque el novillo está listo, el charro estará en turno. Redonda derecha, dos adicionales por la distancia, 14. Por la distancia, 13 puntos. Charro listo, charro puesto en puerta, sí. Hombre que trabaja, hombre que se prepara, charro que viene haciendo el homenaje perfecto, acomodándose, el charro acciona el homenaje perfecto, de arriba, enterrado, también nada más. Arromando la fiesta en grande Hacienda Santa Teresa. El lienzo está ocupado, señores charros. Ronda derecha, una nacional por la distancia, 13 puntos. Escuchamos la calificación. Y vámonos rápidamente.
Redonda derecha, una nacional por la distancia, 13 puntos. De izquierda, dos adicionales por la distancia, 8 puntos. Le pagan al competidor y vamos a esperar esta historia, vamos a esperar a ver qué sucede. Media derecha, un nacional por la distancia, 11 puntos. Vamos batallando un poquito con el sonido, pero bueno, ya parece que ya lo logramos cuajar. Estamos en la tercera oportunidad ya de los equipos. Vamos, Cristo Rey, Juan José Cervantes, Moguel, Brian Octavio, Cam, gracias. Margarita Hernández, ¿cuántos penales metió Miguel? Uno. Gracias, saludos enormes. Viene el competidor tratando de sacar lo mejor en esta ocasión. Media izquierda, 4 de infracción. Utilizar un doble intento para accionar y estirar mal amarrado. Muchas gracias, profesor. ¿Podrías entrar a otro? ¿Tiene espacio para otro? ¿Ya no? No. Gracias. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Centón, una adicional por la distancia, 7 puntos. Ahí está la calificación. Con Pipo Rashid. Viene el charro con algunas complicaciones. Ay, Dios mío. Se nos va viva la liebre en esta ocasión, lástima. Dos de infracción, la pasionía. Vamos con los elementos de la Hacienda Santa Teresa ahora, los elementos de la Hacienda Santa Teresa. Preparándose ya Alejandro Durán. Viene don Alejandro Durán, hijo de don Amado. Ya está. Redonda derecha, dos adicionales por la distancia, 14 puntos. Pagándole la puntuación correspondiente. ¿Y
Ya está Kawich, Edwin Kawich, listo para entrar en acción en esta tarde. Ahí viene el charro, encuentra el rabo, el hachazo mágico y derriba y además lo empaniza completamente directamente para el asador. Distancia 13 puntos. Y está don Carlitos Avendaño, tercer goleador por parte de este conjunto. Gracias, público bonito, por acompañarnos. Gracias, gracias, muy amables por estar con nosotros. Díganos de dónde están observando la charreada, desde qué parte del mundo, de la geografía estatal y nacional. Todos vienen. Aarón Cortés, saludos enormes. Vamos con todo, Cristo Rey, Ana Guadalupe. Derecha, tres adicionales por la distancia, los de infracción, mal amarrado, pisando la cola, 11 puntos. Saludos cordiales desde Independencia, gracias. Cristo Rey, Bubba Smith, saludos también a la gente que sigue a través de Agalope Tendido en vivo. Tenemos dos páginas. Arriba el último calador y vaya el público. Saludos a la familia Grajales Cruz. También saludos al amigo Iván. Gracias, gracias público bonito. De esta manera estamos llegando al final del coleadero y vámonos, porque recordemos que Agalope Tendido no solamente un medio de comunicación. Agalope Tendido les brinda la transmisión de sus charreadas y ferias de escaramuzas. Agalope Tendido les da cobertura periodística a nivel estatal y nacional. Agalope Tendido les da también la locución y desde el año pasado, desde septiembre, vamos a ser un año ya que estamos dando sonido para las charreadas, es decir, Agalope Tendido le maneja todo, sonido, transmisión, circuito cerrado de televisión, cobertura, locución, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pues bueno, así que ya vamos a cumplir un año que tenemos sonido a galope tendido. Porque la charrería merece lo mejor. Ahora, a galope tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución. Y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A Galope Tendido también suena los lienzos.
Estamos de regreso en unos minutos, segundos más, mejor dicho. Vamos a dejarle las puntuaciones antes del jineteo de toro. Están las calificaciones en pantalla. Cristo Rey 132, Rancho San José 29 puntos y Hacienda Santa Teresa 167. Las calificaciones que tenemos al momento por parte de los señores jueces ya oficiales. La labor del jineteo ya está en el cajón de los sustos. Pueden salir. Está don Alfonso Franco por aquí. Realizando el lazo de cabeza de buena manufactura. Vamos con el siguiente de los terneadores. Lleva el charro tratando de sacar los buenos dividendos en esto que se llama arte del floreo a caballo. Como él, Mario Vázquez Acosta dice, el momento más romántico de la charrería, el más apasionado, donde los charros tienen que mostrar la habilidad con la de X, le tienen que demostrar su habilidad en el manejo de la chavinda, en el manejo de la soga. Cada uno de los movimientos son contabilizados y de alguna manera también son... van directamente a la hoja de calificaciones siempre y cuando logren cuajar ya sea el lazo de cabeza o el lazo de pial, y en este caso es el pial el que estaba buscando el competidor. Don Arturo Franco quiere meterle. Ahí está el charro. ...4.40 lo que llevamos en el tiempo. Ya se va acercando.
está más que hecho. Solamente resta estirar, 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 estirar para rendir al animal costillar y paleta. Cristo Rey viene por todas las canicas el día de hoy. Cristo Rey viene con todo y con Tokio. Así que la actuación por parte del equipo tabasqueño, 5:46 lo que queda en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y les daremos la calificación de cada uno de los lazos del Cristo Rey. El tiempo y veamos iniciando ya la terna por parte del equipo de Rancho San José. Para aquellas personas que nos preguntan cómo quedaron los lazos y el jineteo, pues bueno, jineteo de 23 puntos y van a ver 31 el lazo de cabeza y 31 el peal en el ruedo. ¿Por qué? Porque tuvieron 4 puntos de tiempo no utilizado, muy más de 70, 80 puntos que metieron en la terna. 85 puntos para ser exactos. Por eso se fueron a las nubes los elementos del Cristo Rey. Rancho San José se está quedando corto con 29 unidades. Salvador Soto, puntuaciones. Ahí están ya en pantalla, amigo Chavo. Viene el jinete. Vamos a ver qué sucede. Viene. Pueden salir. Y ahí vamos, de a poco. Viene Lester Gutiérrez dispuesto a dar el todo por el todo en este, en esta actuación.
Ya viene el competidor. Suerte a Lalo Fivela, Karen Martínez. 4 puntos al equipo por soguear en el lomo al novillo. Ya le pagan las infracciones. Viene Lester. Y va, tiene que ser la asada limpia porque es toro melón y lo, así lo hace. Amén de lo que digan los señores jueces. Vamos a ver. Mario Vázquez Acosta, saludos enormes. Saludos enormes, mi buen Mario Vázquez, que anda sufriendo en estos momentos, pero celebrando a su princesa más pequeña. Saludos enormes y bendiciones a tu familia, mi estimado Mario. Suerte, papá Lalo Eduardo Fivela Moreno. Y ahí viene el charro. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Cristo Rey 217. San José lleva 25 puntos. Llevaba 29, pero tuvo 4 en infracción. Y falta que nos digan las calificaciones en cuanto termine la terna, obviamente, de este equipo. Porque así se hace, así se estiliza. Y aquí andamos trabajando con muchísimo gusto con para todos ustedes. Gracias María Franco Portillo, saludos enormes. Está el equipo de Rancho San José. Campeonato estatal, perdón, campeonato regional desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Participando activamente equipos de Tabasco y del estado de Chiapas. Veracruz desde el inicio dijo que no iba a mandar ningún equipo. Y Oaxaca, vamos a esperar la noche a ver si llegan los equipos de oaxaqueños. Y dice una, y dice dos, vámonos. Estirar, estirar, estirar para rendir al animal. Rindiendo completamente el ejemplar, la terna en el ruedo por parte del equipo de Rancho San José. En este campeonato regional en honor a Carlos de Jesús Bermúdez Albores. Thank you.
O sea, la terna en el ruedo por parte del equipo de Rancho San José. La actuación de San José quedó de la siguiente manera: 20 puntos del jineteo, 29 del lazo de cabeza y 26 fueron por parte del pial en el ruedo. Así que alcanzaron los 100 puntos. La centena alcanzaron los amigos. Así que más de 70 puntos, más de 80 puntos lo que logró, 80 puntos lo que logró, 75 para ser exactos. Y ahí está el competidor Miguel Ortega. Vamos a ver, trabajando el señor Miguel Ortega, mientras en el cajón de los... Ya viene el jinete, vamos a verlo en acción. Pueden salir. Viene Miguel Ortega. Vamos a ver qué. Ortega realizando ya el lazo de cabeza sin mayor problema. Y ahora nos vamos con Esteban Solís Bermúdez. Bonita estampa de charrería que nos viene dejando en estos momentos. Mírelo nada más cómo actúa este muchachón, quien ya fuera campeón, que ya fuera campeón manganas a pie en categoría juvenil. Campeón nacional, campeón nacional. Porque no fue en la primera oportunidad. Mientras Esteban Solís. El bozal no es de cuenta, ya solamente es un recurso, ya que solo lo mete en la segunda oportunidad. Ahí está la indicación de los señores jueces. Bien, Esteban Solís, echándole ganas en esta ocasión en el arte del floreo. Y sí, por ahí la gente nos mencionaba un poquito sobre la transmisión. Hay problemas de conexión aquí en la ciudad del día de hoy. Pero bueno, esos ya son factores que nosotros no podemos manipular, que no están en nuestras manos. Y ojalá el público lo entienda de esa manera. Hay muchos factores que no podemos manipular. La luz se nos fue entre charreadas. El internet está intermitente. Desde el jueves no nos dio problemas y hasta ahorita. Pero bueno, también hay mucha gente y eso también consume bastante ancho de banda en la región. Así que pues bueno, también consideren eso. Yo sé que obviamente quieren tener la mejor de la transmisión, quieren que sea lo más nítido posible, que se vea como Netflix casi. Pero bueno, también batallamos con muchos factores, muchos factores
para poder llevarles una señal de lo mejor posible. Como decía un comentario, pues es gratuita, pues sí, hacemos un gran esfuerzo para poder llevar la charreada con lo que tenemos, como podemos y a como podemos, y lo hacemos de mucho, con mucho, 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 mucho corazón. Saludos enormes y bendiciones enormes. Cuídense. Vámonos, Esteban Solís. Cero ya no está cobijado. Le cantan el cero. Así que ahora vámonos con Alejandro el Charro Durán. Ya se mete el Charro Durán al arte del floreo a caballo. Es la válvula de seguridad. Esteban Solís es una a carta segura en una terna, en el pial, en el ruedo. Pero ahora, pues bueno, también así son las suertes charras. Uno pone, Dios dispone, y viene el diablo y todo lo descompone. Gabino Pulido con todo, Esteban. María Franco, gracias, saludos enormes. ¿Quién entró por la Hacienda Santa Teresa? Eduardo Fivela. Buena monta de Lalo Fivela, dice María Tapia. Claro. Muy buena monta, por cierto. Muy buena, dice Ana María Fivela. Vamos, Tordis. Armando Trejo, saludos. Ahí está Alejandro Durán logrando el cometido. Una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes.
Estamos de regreso, 217 lo que lleva Cristo Rey hasta el momento, San José 100 y 233 la Hacienda Santa Teresa de Comitán de Domínguez, Chiapas. Ya viene el jinete por parte del escuadrón tabasqueño que viene por toda la... ¡Viene! ¡Vámonos, mi amigo! ¡Buena yegua que traen esos canijos! ¡Le pican el orgullo con las amozoqueñas! Y ahí va haciéndolo de a poco. Dios mío, parece que pinta para buenas cosas esta monta, pero falta que el charro se apee. Así lo hace, que bailando break dance casi casi. Y se queda con los puntos en la bolsa. Más que bonita monta de yegua nos regaló Cristo Rey, miren nada más, chulada, chulada. Tiempo. Chulada, la verdad, chulada, chulada. Esperar la calificación de la el señor Arturo Franco Portillo. Charrazo este hombre, charrazo, la verdad, un mejor ser humano. Viene el tiempo 25.4 de infracción, 2 por descomponerse, 1 por no quedar de pie al desmontar y 1 más por desabrochársele el chaleco. 21 puntos. 21 puntos de la monta de yegua. Primera oportunidad. La primera oportunidad rematada de Bigotona. 10, 15 adicionales, 4 de infracción. Rebasar la línea de los 4 metros al rematar. 21 puntos. 21 puntos y ahí viene la mangana por parte de Arturo Franco. En la primera oportunidad. Y nos vamos a la siguiente oportunidad. Y está rindiendo el charro. Bueno, así están las cosas al momento. Y aquí viene el señor Franco. 2.59 lo que llevan hasta el momento a Cristo Rey. Viene con todo y por Tokio, ¿eh? Ojo, atentos porque este equipo... Gracias, viejo. Te agradezco. Cero en la segunda oportunidad. Remata cero de la segunda oportunidad. El competidor echándole ganancia más prestancia. Dice el grupo, dice el iguano, si no tenemos algo de grupo firme, es, vamos a echar entre charreadas, ¿cómo de que no? Esta es la segunda oportunidad de Arturo Franco.
las pasadas correspondientes y no hay suerte, lástima en la oportunidad. Vamos a la tercera oportunidad. Don Arturo Franco Portillo preparándose ya en su tercera y última. Va muy recio esto de Cristo Rey. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver la siguiente oportunidad, a ver qué sucede en esta historia. Se lo bonifican 2 puntos de 2 minutos no utilizados. Cronómetro para cambio de faena. La tercera oportunidad, 10, 16 adicionales, 4 de infracción, rebasar la línea de los 4 metros al rematar, 22 puntos. 22 puntos. Ahí está la repetición. .283 extraoficial. Lo que lleva Cristo Rey. .283 extraoficial. Lo que lleva Cristo Rey en estos momentos. Bravo María Franco. Saludos, mi Iván, apoyando a los equipos de Tabasco. Tu amigo Chucho Lona, saludos canijo, bendiciones enormes. Alfonso Franco colocando par de manganas para el Cristo Rey. Así que tornándose muy peligroso Cristo Rey. Hasta el momento, el Rancho Laurel, el que tiene la mano para el Nacional. Cristo Negro tiene la calificación más alta de este certamen, pero ellos no van, ellos entraron como equipo invitado, es decir, no van en busca de un paso al Nacional. Cristo Negro, que es el equipo que logró la calificación más alta, 3.57. Y el que le sigue en la calificación más fuerte y que va buscando su paso al Nacional es Rancho Laurel. Y ahora viene Cristo Rey, que viene con 2.83 y puede hacer la travesura en las de a caballo. La primera oportunidad rematada bigotona, 0 puntos. 0 puntos en la primera. Lástima, mi amigo, lástima. Y sí, les decía... Les voy a decir más o menos cómo va la clasificación. Cristo Negro 357 los que metió, pero ellos entraron como equipo invitado. Ellos no vinieron a pelear un pase nacional, entraron a hacer grande la fiesta. El que sigue es Rancho El Laurel, que logró 348. Ellos sí vienen por su pase nacional. Rancho El Fénix, el que le sigue es Rancho El Fénix, pero ellos ya tienen su pase nacional, entonces tampoco entran en esta disputa. Siguiente equipo, 295, Rancho San Rafael, ellos ya tienen su pase nacional, ellos son los campeones estatales. Charros de la Capital con 280, ellos sí tienen posibilidades de buscar su pase, pero ya se les adelantó en el camino el Laurel con 348. Así que Cristo Rey está todavía con la oportunidad inmejorable, a falta de 2 oportunidades en las de a caballo y el paso de la muerte. Así que me imagino que en Tabasco deben de estar con las veladoras puestas, el rosario en la mano y también rezándole a todos los santos habidos y por haber. Ánimo Poncho, pasen la repetición de la monta de toro. Claro que sí, la vamos a compartir en un minuto más.
Vamos a ver. Ya viene el manganeado a caballo preparándose en estos momentos. Vamos a ver qué sucede. Viene la yegua. Oportunidad vigente. La repetición de la segunda oportunidad. Cristo Rey está peligroso. No peligroso como... La segunda oportunidad rematada espaldas a la barda. 14, 10 de febrero, 24 puntos. 24 puntos, Dios mío. Muy buena, muy buena. ...307 extraoficial. ...307, ¿qué ocupa Cristo Rey? ¿Qué ocupa Cristo Rey? Lleva 307... ocupa una mangana más, o sea que tienen que meter forzosamente esta mangana. Tienen que meter esta mangana y hacer positivo el paso de la muerte. Es lo que necesita Cristo Rey. Y en Comitán también están con la veladora puesta, el rosario en la mano, rezándole a todos los santos. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Ya viene la yegua corriendo ahora nuevamente por el lado de la máscara. ¡Santa madre de Dios! Se le beneficia un punto por un minuto de tiempo no utilizado. Vamos a ver la repetición. Ahí está el charro trabajando en estos momentos, llevándolo de estribo a estribo. Está al fondo Rubén Vega. El charro prepara, remata. Ahí entró en la cabeza y en el momento de jalarlo se le va para el cuerpo entero. Camino al campeonato nacional está por concluir. Y Chiapas es una parada obligatoria. Campeonato Regional Charro 2022. Lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital en Tuxtla Gutiérrez recibirá el Campeonato Regional 2022. Una fiesta que congrega equipos charros y escaramuzas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas buscando un lugar al Campeonato Nacional de Zacatecas.
La cita es del 15 al 21 de agosto en la Catedral de la Charrería Capitalina, el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, y se encuentra detrás de las instalaciones de la Feria y Foro Chiapas. Esperamos a esta competencia deportiva que tendrá un ambiente totalmente familiar. Ahí nos vemos. Campeonato Regional Charro 2022. Transmisión a galope tendido. Estamos de regreso después de ver ese pequeño desaguisado del equipo de Cristo Rey en la última mangana. Y ahora ahí está el equipo de Rancho San José, listo para entrar en acción en estos momentos. No hay mayor exigencia. Inicia tiempo para desmontar. Ya le aplican el reglamento donde le anula exigencia que le ha causado la yegua al jinete. Pueden salir. Diez puntos de la jineteada. El desmonte. Los taquitos, Casablanca, que también están deliciosos. Completo con papas,
Autísimo, los tacos de la taquería Ruiz, con las lindas también. Tiene muchísimas, tiene fiestas burguesas. En la fiesta nuestra, la fiesta chana, ya veía el Congreso y Campeonato Regional Chiapas 2022, con Carlos de Jesús del Buenos Aires. Inicia tiempo. Sí, a la oportunidad vigente por parte de este hombre que viene defendiendo los colores del equipo de Rancho San José. No ha habido suerte. No hubo la suerte deseada. Vámonos tendidos como bandidos. Siguiente oportunidad. Equipo de Rancho San José viniendo a amenizar este día la fiesta aquí en el Campeonato Regional Charro. No hay suerte, Paloma Honrado, lástima. La primera oportunidad rematada de rodada, 0-2 de infracción, desplazarse. 0-2. Ahí viene nuevamente para la segunda oportunidad. La canijo, tenía hambre este muchacho. Bonitos movimientos. Ahí viene el competidor, trabajando. Cero en la segunda oportunidad, remata Bigotona. Todavía la siguiente oportunidad. Vamos a dejarlos con la locución del buen amigo David Tobilla.
van a cambiar a la bruta y la van a sacar para que le manden otra yegua que le sea de competencia y a su agrado al charro. La única suerte que se realiza a pie es la reina de las suertes, las manganas a pie. Observamos al charro así. Sus compañeros de arreo le están perfeccionando y trabajando a la yegua para que se la manden por el lado de la mascarita. El hombre que levanta el movimiento y ay, 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 con esa yegua malvada que no quiere saber nada. ¿A qué yegua condenada? ¡Vámonos pues! Y vámonos metiendo ganas, señores, porque el tiempo no perdona. Y el tiempo es el peor enemigo del charro. Ahí la mandan. Por el lado de la máscara. Charro que acomoda los números así. Levanta su lazada. La pasada, otra más. ¡A qué yegua tan malvada que no quiere saber nada! ¡A qué yegua de verdad! Que se está convirtiendo en la peor enemiga de los charros del rancho San José. Vámonos a la tercera y última oportunidad. El hombre se acomoda así, observando a la bruta, vean nomás qué yegua condenada que no quiere saber nada. ¿A qué yegua tan malvada? Y a la yegua le van a decir, nos vemos en la siguiente. Pero bueno. Se terminan los 7 minutos. Cronómetro en marcha para cambio de faena. Así están las cosas. Charrería merece lo mejor. Ahora, a galope tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A galope tendido. También suena en los lienzos. Charro. Ahí está el hombre. Hombre que levanta así, se acomoda, perfeccionando el poreo. Charrazazazo que invierte. El movimiento así por enfrente. Hombre que levanta así,
para presentar el resorte girado y el vistazo a la bruta para medir del tranco. Presenta, acomoda, manda, remata, entrega y... La primera oportunidad rematada de máscara, 0-2 de infracción, desplazarse. Es así están las cosas. Ahí está el charro, soltando su lazada con ese movimiento. Y ya empiezan las dificultades con esa yegua. El hombre así, charro que trabaja en el movimiento de cambio, hombre que así acomoda para mandarle y sumarle los puntos a favor a su equipo. Es el mismísimo Lester Gutiérrez, ahí está trabajando, lo podemos observar, el hombre que va preparando, que va acomodando, que va armando, rematando de esa forma y... Bien. Ahí. Para armar la fiesta. Si quieres disfrutar la botana. Aquí estamos de regreso para poderles llevar todo con muchísimo, muchísimo gusto. Les decía que Facebook nos cortó la transmisión, pero aquí estamos de regreso ya. Vamos con el tercer equipo, el equipo de la Hacienda Santa Teresa y el señor Luis Alfaro saliendo con Tokio. A un momento, quedándose con los puntos en la bolsa, amén de lo que digan los señores jueces. Pero todavía falta lo más importante, que es bajarse por propia voluntad. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Puedes tener un jineteadón de aquellos, pero al momento de bajarte es donde se amarran los puntos, donde se cuajan finalmente. 2.33 lo que lleva la Hacienda Santa Teresa antes del jineteo. Vamos a ver qué dicen los señores jueces. Autorizado el desmonte de un arriador. Vamos a ver el momento en el que se apea el charro, a ver qué sucede. Deliberando los señores jueces con el circuito cerrado de televisión, da galope tendido. Vamos a
tener la perspectiva de lo que está sucediendo en esta oportunidad. Vemos ahí a Luis Alfaro. Y vamos a ver qué sucede. Se revisa video, la jineteada tiene un motivo de descalificación, no poner un pie al bajarse. Es lo que les decía, por eso la revisaron muy bien antes de cantarla. Porque la verdad que buena labor que están realizando Joel Magaña, Héctor Méndez, el buen Roy del Estado de Puebla, Luis Ruiz, Lalo Bando. Y en varios días también estuvo acompañándonos el señor Carlos Damaso Rabanales. Vamos a ver qué sucede. Esteban Solís ya. Estancia al arte del floreo. Vamos a ver. Atentos. Luis Bermúdez. La primera oportunidad rematada de bigotona, base de 10, adiciona 12 en el floreo. Uno más por churrear y derribar a los cuadriles, 23 puntos. Esteban. Le pagan Esteban Solís Bermúdez. Vamos a ver la repetición en pantalla para todos ustedes. A ver qué dice, a ver qué dice el veredicto. 23 puntos fueron los que le pagan. Y ahí está Esteban Solís presentándonos el arte del floreo. Las pasadas correspondientes. Rebata placer y rindiendo el charro. Bueno. .233 más los 23. Están alcanzando los 250. 256. 256 hasta el momento lo que lleva el escuadrón de la Hacienda Santa Teresa de Don Carlos de Jesús Bermúdez Albores al momento. Vamos a lo que sigue, la siguiente oportunidad por parte del escuadrón de la Hacienda Santa Teresa. Esteban Solís Bermúdez. Viene el charro trabajando en estos momentos, poniéndonos el arte del floreo. Sumando los puntos, emulando al Cristo en los primeros movimientos, como nos decía su familia. Y ahí viene el charro, atento con las pasadas correspondientes. Cero en la segunda oportunidad, remata rodada. Cero en la segunda, mejor dicho. Haciendo Santa Teresa bien, ya no tiene nada que pelear buscando el pase nacional, porque ellos ya lo tienen. Lo consiguieron en el segundo campeonato estatal. Un gran charredón, más de 350 puntos. Así las cosas al momento. Así que la Hacienda Santa Teresa, pues bueno, ellos vienen también a hacer grande la fiesta del regional, porque ellos ya tienen su pase al nacional. Van a estar representando al estado de Chiapas como el quinto en el orden. Vámonos a lo que sigue. Vámonos a ver qué sigue en esta historia. Vienen cosas importantes en esta ocasión y vamos a ser testigos con Esteban Solís Bermúdez. Vámonos. Ya está puesto el charro, más que listo para entrar en acción para su siguiente oportunidad, que será la tercera ya para Esteban Solís. La yegua viene y se la presentan por el lado de la contramáscara, en el sentido de las manecillas del reloj. Esteban arranca y emula al Cristo en los primeros movimientos. Resortazo. El cambio.
No, la yegua se amarra. La yegua se amarra, así que no, no hay que continuar. Ya el manganeador pide el cambio de greñuda para su tercera y última, cuando llevamos 4:45 en el tiempo, recordando que son 7 minutos los que... Dios mío, la puntuación de Esteban está muy larga. 2:56 lo que llevan. Un error de dedo por ahí, mil disculpas. 2:56, ahí está. Más de 2000 puntos, Dios mío, eran demasiados. Un error de dedo por ahí, mil disculpas. Vamos, esperando que nos traigan a la yegua en cuestión en esta tercera y última oportunidad, y parece que ya está. Y está Esteban Solís preparándose. Viene la yegua. Nuevamente Esteban repite los mismos movimientos. Tronado todo en marcha para cambio de faena. No hay adicionales de tiempo. La tercera oportunidad rematada de contra, rodada encontrada. Doña Collita, la vemos ahí, toda la familia. 10, 14 adicionales, 24 puntos. 24 puntos. Estamos de regreso, ya estamos de regreso con todos ustedes. 2:80 lo que lleva la Hacienda Santa Teresa en esta competencia deportiva. Así que todavía tenemos chance de sumar unidades. Fallando el Mere la primera oportunidad rematada de máscara, 0 puntos. Fallando el Mere en esta oportunidad. Vamos a ver la repetición de la primera oportunidad del Mere López. Ahí está soltando el floreo vistoso, cadencioso y pachonoso el Mere López. Y ahí está la prueba para el mismísimo Mere López. Pistoso grande, la leyenda viviente de la Serena, el elegido López Martín del campo del escenario, así, Hacienda Santa Teresa, oportuno.
está errando la oportunidad del charro. Vámonos a la segunda oportunidad del Mere López. Viene el charro llenando la canasta de puntos en cada uno de los movimientos que nos va presentando en esta noche. Vienen los cuerpos de alrededores trabajando, impulsando a la yegua por el lado de la contra, de la máscara, perdón. Acercándose la greñuda. Vamos a ver. 30, 30. Cero en la segunda oportunidad, remata de espaldas a la barda. Cero en la segunda oportunidad. Coordinándose los señores arreadores con el manganeador, recapitulando qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué podemos rescatar en esta tercera y última oportunidad. Va trabajando el competidor Stetson. Ya está en posición el Mere López Hermenegildo Martín del Campo. El Mere López. Presto y dispuesto, tercera y última, 2.80 lo que lleva Santa Teresa extraoficial. Y sí que todavía podemos pintar varias historias importantes en este día. Viene la yegua. Y le van a cambiar el sentido a la misma y cualquier cosa puede suceder en estos momentos. Ya está el charro soltando el floreo. La yegua corriendo por el lado de la contramáscara en el sentido de las manecillas de reloj y se va deteniendo. Hacer lo propio. Ya está el competidor en posición, llevamos 4.25 en el tiempo, así que las cosas tornándose ojo color de amiga. Viene la yegua, viene el Mere López, comienza a trabajar en estos momentos. Atentos a lo que sigue en esta historia. No, la nueva yegua no quiso pasar por el terreno deseado en esta ocasión. Y es que la yegua no quiere pasar porque sabe que el Mere López la quiere mangañar. Vamos a observar el trabajo que manda los alrededores. Vámonos de nueva cuenta con el Mere. El hombre que suelta con la sala, hombre que acomoda, perfecciona el movimiento de doble, hombre que levanta. Se le bonifica un punto de un minuto no utilizado. La tercera oportunidad, rematada de bigotona, 12-12 de floreo, 24 puntos. Está la repetición de la mangana.
Inicia tiempo para que salga la yegua del cajón. Ok. Bueno, ahí están las calificaciones en pantalla. Solo corregimos San José, que tenía 108 y son 106 lo que cantaron los señores jueces. Vámonos al paso de la muerte del Cristo Rey. Y haciendo el salto de buena manufactura. Apeándose el charro. Ahí está la actuación del charro, buscando los pasos. Ahí está el charrapeando. Vamos a esperar el veredicto oficial de los señores. Está corriendo tiempo. Ya viene el jinete por parte de Rancho San José, el señor Moguel, presto y dispuesto a buscar los puntos en esta última faena. Calificación del paso, 21 de distancia, 2 de infracción, caer mal montado, cae en el pescuezo, 19 puntos. 19 puntos del paso. Ahí está el jinete sacando buenos dividendos hasta el momento y llevándoselos. Calificación del paso, 20, adiciona 3 por ejecutarlo en el primer cuarto, 23 puntos. 23 puntos del paso. Sí. Viene el charro y haciendo el paso sin mayor problema. Está el charro apeándose, logrando los puntos en la bolsa para el escuadrón de Rancho San José. ...106 más 23... cierran con 129 los elementos de San José. Vámonos al paso de la muerte de la Hacienda Santa Teresa. El buen saca Luis Alfaro, garantía en el paso de la muerte este Luis Alfaro, apeándose el charro. Sale la repetición del paso de la muerte de Luis Alfaro. Calificación del paso, 20, adiciona 3 por ejecutarlo en el primer cuarto, 23 puntos.
23 puntos. Puntuaciones finales. Cristo Rey, 327 puntos. Rancho San José, 129 puntos. Hacienda Santa Teresa, 328 puntos. Así es como llegamos al final de esta emisión, nos vamos a la última charreada a partir de las 8 de la noche. Aquí los esperamos en Agalope Tendido. Pasen una excelente, una bonita tarde.